Buenos días con todos. Mi nombre es Rosa Sandoval. Yo soy jefa interina de la Unidad de Factores de Riesgo y Nutrición en la Organización Panamericana de la Salud. Y les quiero dar la bienvenida al cuarto webinar de la serie de webinars de la OPS sobre abordar las enfermedades no transmisibles, los factores de riesgo y la salud mental durante el periodo COVID-19. En esta cuarta sesión nos vamos a centrar específicamente en abordar la prevención y control de los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles, proteger los logros y promover avances. Quisiera empezar mencionando que esta sesión se lleva a cabo en inglés y en español. Tenemos interpretación simultánea que pueden usarla si hacen clic en el icono de interpretación en la parte baja de su pantalla y también tenemos lenguaje de señas como pueden ver en, en la pantalla. Quiero avisarles también que esta sesión va a ser grabada para que podamos generar un informe que sea compartido con todos ustedes. Tenemos para la parte de preguntas y respuestas, tienen una cajita en la parte baja de su pantalla con una Q y A, ahí pueden escribir las preguntas para los panelistas, para los presentadores y en la, en la cajita de chat vamos a compartir información y documentos relevantes para ustedes. Las preguntas no se pueden hacer en vivo, sin embargo, los invitamos a que los hagan sus preguntas a lo largo de la sesión y les iremos respondiendo esas preguntas a lo largo de la sesión también. Sin más, me gustaría ahora invitar al doctor Anselm Genis, jefe del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OPS, quien va a ser nuestro moderador el día de hoy. Anselm, adelante, por favor. Buenos días, Rosa. Buenos días a, al señor ministro, distinguido oradores, colegas, damas y caballeros. Es un gusto para mí estar aquí esta mañana. Todos estamos sintiendo el impacto tremendo que la COVID ha tenido a lo largo de un año y estamos conscientes del hecho de que las personas que viven con enfermedades uh, crónicas uh, se han resentido de la pandemia y hay un grupo de servicios de apoyo que tenemos que uh, ofrecerles. Al, al seguir uh, respondiendo a esa enfermedad de salud, es sumamente importante que tengamos uh, políticas efectivas en eh, diferentes entornos eh, sanitarios para la prevención de la CNT a medida eh, que uh, ya que esas enfermedades siguen siendo la mayor causa de muerte durante la pandemia. Ahora vamos a enfocarnos sobre la importancia de acometer la prevención y control de factores de riesgo para eh, Nt eh, para fortalecer la colaboración entre diferentes uh, sectores para cometer los uh, factores de riesgo y para proteger los intereses de sal la salud pública de los uh, intereses de la industria. También vamos, vamos, también vamos a escuchar de parte de las experiencias de sudán en México sobre la prevención y control de la respuesta ante las NT. Para echar a andar esta discusión, voy a darle la palabra al doctor Barbosa. Él es el director adjunto de la OPS y él está al frente de la respuesta de la OPS durante la pandemia y él es miembro importante del esfuerzo de respuesta de la OPS ante la pandemia. Como el doctor Barboso no puede estar presente con nosotros, vamos a escuchar un video, una grabación de sus comentarios. Voy a darle paso ahora a la grabación. Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión. Abordar la prevención y el control de los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles en el contexto de la pandemia de COVID-19. Proteger os logros e promover. Este é es o quarto seminário web da série Abordar as Enfermidades Transmissíveis e a saúde Mental durante o período de COVID-19, organizada por el Departamento de Enfermidades Não Transmissíveis e Salud Mental de Organização Pan-Americana de la Salud. Para a sessão del dia de hoje, temos como objetivos hacer uma apuesta a ponto sobre el progresso e los retos em la implementación de las políticas efectivas para la prevención e el control de los factores de riesgo de las enfermedades no transmissíveis. Promover e instar a la implementación de dichas políticas desde un enfoque multisectorial e interdisciplinario que garantisse tanto su coerência como su sustentabilidade. Compartir Experiências de colaboração frutífera que han redundado em la adoção de políticas efetivas, basadas em la evidência, desde los campos de la saúde, la economia e el derecho. Brindar informação sobre las práticas de interferência de las indústrias diretamente involucradas em la manufatura e distribuição de produtos malsanos, levadas a cabo em nossa região e el rol de la sociedade civil. Colegas, La pandemia de COVID-19 nos atraído novos desafios para la prevención e el control de los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles devido a los confinamientos y a los cambios significativos en los modos de vida de la población, lo cual ha resultado en un aumento de la inactividad física y del consumo de productos no saludables. Afortunadamente, nuestra región tiene amplia experiencia. De políticas efetivas nesse tema. Assim, lo demonstra o leixo de que, em plena pandemia, o total de países da de América do Sul alcançaram um rito muito importante, como é ver contar com regulação nacional, estabelecendo ambientes 100% livres de humo de tabaco em todos os lugares públicos e de trabalho cerrados, através de uma proibição de fumar em di dichos lugares. Na la atualidade, a la grande maioria de los países da região implementam essa medida. E hoje teremos conosco a Surinam, que foi um dos países pioneiros no Caribe nesse tema. Outro claro exemplo é es que, em 2020, México, que também estará conosco hoje, se uniu a outros três países da região Chile, Peru e Uruguai em implementação do etiquetado frontal de advertência com o fim de dissuadir o consumo de produtos alimentícios processados e ultraprocessados. Todos esses êxitos han sido possíveis solo graças a um trabalho articulado e estreitamente autoridades de outros setores de governo, como economia e comércio, o poder legislativo por supuesto, e, por suposto, instituições sociais não estatais, internacionais e nacionais, que han sido particularmente cruciais para rebater argumentos opositores em base à evidência e às boas práticas. Contribuíram a generar evidência regional e nacional aí onde havia vacios, apoiar em a frente as estratégias de litígio de indústria, como a indústria tabacalheira, em âmbitos a Organização Mundial de Comércio ou centros de disputas de inversões. E tem como não desceram, a criar capacidade local, para um monitoreio efetivo de intentos de interferência indebida. Por ele, é o el dia de hoje, me complace contar com colegas e amigos de muitos anos, da OPS, com quem desde há muito tempo venimos colaborando em nessa árdua, pero nobre tarefa. Sim, mas é um honor para mim dar-lhes novamente a bem-vinda a esse seminário web, aos sedes, estimados participantes, e aos preciosos panelistas que hoje nos acompanham. Assim mesmo aproveito para invitar los a participar em cada uma delas sessões dessa série, nas quais se anunciam progressivamente no site web do evento de nosso departamento de enfermidades não transmissíveis e Salud mental. Muitas obrigado. Um, thank you so much, Dr. Barbosa. Appreciate... Barbosa. Quisiera agradecer-lhe também o vídeo. y por sus perspectivas uh, tan importantes sobre los éxitos y desafíos a los que nos enfrentamos en la región. Quisiera recordarle a todos que este uh, webinar se está interpretando simultáneamente al español y al inglés y podrán encontrar la uh, opción de interpretación uh, haciendo clic sobre el icono de, de globo donde pueden escoger el idioma que ustedes quieren. Eso se encuentra al pie de su página. Entonces, antes de pasar a los panelistas, uh, quisiera... Agradecer las palabras del uh, doctor Barbosa hablando un poco sobre la respuesta a las uh, NT en las Américas. Vamos a colocar la pantalla en modalidad de presentación. Siguiente diapositiva. Hemos visto en el contexto de la pandemia, una, la diapositiva anterior, por favor, la anterior. Hemos constatado en el contexto de la pandemia de la COVID que hay eh, un aumento de factores de riesgo eh, a la CNT debido al confinamiento. Ha habido un aumento eh, del consumo de ciertos productos no saludables como el tabaco el consumo de eh, bebidas y eh, comestibles no saludables o procesados y poca actividad. Ha, ha sido difícil eh, evaluar el impacto de esos cambios, ya que nuestras actividades de vigilancia no se pueden llevar a cabo debido a la suspensión de muchas actividades de salud. Esto tiene que ver con la vigilancia, digamos, eh, que se hace de la población a través de encuestas. Por otro lado... Eh, es uh, notorio que se han hecho esfuerzos uh, en, por parte de las industrias que se dedican a la fabricación, venta y distribución de productos uh, eh, poco saludables para aumentar su reputación y para ganar influencia política para debilitar las uh, regulaciones existentes. Aquí tenemos uh, un ejemplo de los avances logrados y los compromisos asumidos por los diferentes países debido a la declaración del 2020. Y pueden ver los resultados uh, del monitoreo de avance de todas las partes de las Américas. Esta tarjeta de puntaje dice que a pesar de los esfuerzos por la industria, no ha habido. Um, un repliegue, digamos, los esfuerzos por eh, controlar el tabaco, el tabaquismo. Y, y ha habido, eh, o sea, 23 países han implementado políticas para eh, prohibir el tabaquismo en áreas cerradas y también varios países están eh, ahora utilizando advertencias eh, de etiquetado o rótulos. Chile. Perú, México y Uruguay son países que han instituido también otras políticas a favor del consumo de eh, comidas uh, saludables. Entonces, cabe destacar que a pesar de la pandemia de la COVID-19, ha habido eh, hitos alcanzados importantes, como toda la región de Sudamérica que ha pasado a ser libre de humo. En febrero del 2020 se eh, promulgó una ley prohibiendo el eh, tabaquismo en áreas cerradas, en el lugar de trabajo. El mayor riesgo en nuestra región, o sea, lo más importante que hemos logrado es um, el etiquetado frontal con advertencias sobre productos a poco saludables. Es una política que se ha implementado en cuatro países, como acabo de decir, y también eh, el Congreso de Colombia lo ha aprobado el 20 de junio. Argentina también espera eh, entablar una, un debate legislativo en breve en el Congreso, luego de que se haya aprobado. Eh, Luego de la aprobación en el Senado el año pasado, en octubre, cabe destacar que la OPS da apoyo a los países para que puedan instituir políticas para reducir eh, la carga de la CNT. La reducción del, eh, in, in, de la ingesta de sal es, es costo efectivo y ha reducido la mortalidad eh, y, y cardiopatías y derrames cerebrales. Bajo ha lanzado una herramienta prevención de cardiopatías a través de la reducción de sal, lo cual eh, busca monitorear el, el progreso sobre las mejores compras, que son intervenciones que incluyen la reducción de la ingesta de sal en productos comestibles, fijando objetivos. Para de consumo y con la adopción de instituciones públicas para poner a disposición otras opciones alternativas a la sal y campañas mediáticas y educativas. Y cuatro, para implementar etiquetado eh, con la advertencia. Son 16 países que han implementado por lo menos una de esas mejores compras eh, de la eh, OMS y la OPS va a lanzar. Directrices para ayudar a los, a los países a lograr eh, el objetivo global de reducir la mediana de ingesta de sal en 25 eh, por ciento. Se recomienda la promoción e implementación de legislación y regulación para acelerar el avance hacia la reducción de, eh, de, de comestibles que pueden redundar en eh, NT. También eh, otros, eh, otras medidas adoptadas como ciertas restricciones sobre tabaquismo, alcohol y eh, productos altamente procesados, bebidas azucaradas, además de la imposición de ciertos impuestos sobre esos productos. Son otros factores adoptados. Eh, Restricciones impuestas sobre productos poco saludables es una medida importante. El, mar el marketing de esos productos acaba atacando las vulnerabilidades o explotando las vulnerabilidades de los niños y adolescentes. Esto es sumamente importante en el contexto de la pandemia de la obesidad, que es un problema emergente de salud pública que no se va a resolver a no ser a través de una reducción del consumo. De estos um, productos uh, comestibles. El artículo 13 mandata el establecimiento de una provisión integral en la, de, de publicidad de productos uh, tabacaleros. Y la UPS monitorea eh, la implementación de estas políticas y también eh, lo que es un plan de acción para fortalecer el control eh, de, del consumo de tabaco en las Américas. 2018 a 22. Vale la pena también hablar sobre cómo el esfuerzo legislativo en Colombia se ha eh, promulgado una ley eh, para controlar la publicidad eh, que eh, se va dirigida a niños y adolescentes es y se han eh, presentado eh, impugnaciones o puesto en entredicho digamos a esas leyes y la Constitución colombiana garantiza libertad de expresión comercial libertad de eh, comercio y precio el tribunal eh, rechazó esa impugnación diciendo que si bien eh, las expresiones comerciales deben ser parte de las libertades comerciales. Eso no significa, sin embargo, que tenga el mismo nivel de protección que la libertad de expresión de forma general y que las restricciones en advertencias y patrocinio no socavan eh, el, la expresión comercial. Y aun cuando el producto ilegal eh, se ve regulado, el Estado tiene la autoridad de desalentar su consumo por motivos de salud pública. Y la verdad, esto es lo que se debe anteponer a todo. Siguiente diapositiva. Otro desafío al que nos enfrentamos en las Américas es uh, que, si sí, bien buscamos la pol política más eficaz para reducir el consumo de tabaco, bebidas uh, dulces y el uso de impuestos. Sanitarios no se utilizan lo suficiente. Solo cuatro países graban los productos tabacaleros en los límites recomendados por la OMS, 75% de los impuestos totales incluidos en el precio final del producto. Hay bastante margen para aumentar las grabaciones de productos tabacaleros. Muchos de esos impuestos pierden el impacto real que pueden tener a lo largo del tiempo como consecuencia de la inflación y, por lo tanto, deben de adecuarse hacia arriba con respecto a las bebidas azucaradas, si bien el país es el número de países que graban eh, estos productos con impuestos indirectos, hay siete jurisdicciones en Estados Unidos que también lo hace. Eh, hay gran diversidad en el diseño de los impuestos indirectos existentes sobre las bebidas azucaradas. Eh, algunos de esos impuestos no se han actualizado más de una década, no se han optimizado para lograr los objetivos sanitarios. De forma general, el nivel de grabaciones impositivas, o sea, la mayoría de los impuestos se pueden apalancar aún más para aumentar el impacto, para reducir el consumo de bebidas poco saludables en pro de la salud. Esto supone una oportunidad para que se hagan enmiendas a los impuestos existentes para también promover la imposición de esos impuestos en aquellos países que todavía no los tienen. Para concluir, la pandemia de la COVID-19 ha llevado a más exposición a factores de riesgo, tabac, um, tabaquismo, al, al, uh, consumo de alcohol, um, dietas poco saludables y poca act actividad física, lo cual se ha vuelto aún más desafiante para lugares que se encuentran confinados. Um, los mayores avances se han logrado en el control tabacalero principalmente lo que es uh, la institución de eh, ambientes de trabajo libre de humo de tabaco. En lo que se refiere a dietas saludables, eh, hemos avanzado en cuanto a la utilización de etiquetado eh, con advertencias sobre productos poco saludables. Es importante mantener esos um, avances. Tenemos que aumentar las medidas para poner más restricciones sobre la publicidad, el patrocinio de productos saludables, impuestos sobre alcohol y tabaco, al igual que otros productos comestibles, impuestos a la venta que pueden suponer una situación en que todos salimos ganando, reduciendo el consumo de aquellos productos dañinos a la salud, aumentando la viabilidad financiera de los sistemas sanitarios. Al reducir los costos asociados a, a, la, a la ingesta de productos poco saludables, aumentando también la recaudación impositiva para la salud. De esa forma se puede reducir el consumo de productos dañinos, pro, protegiendo de esa forma la salud pública. Como dije antes, esto puede ayudar a las economías en lo que es la fase de recuperación de la pospandemia. Será importante que los Estados miembros trabajen de forma intersectorial sectorial fortaleciendo su labor intersectorial promoviendo política pública sostenible y protegiendo los intereses de la salud pública en la recuperación de la pandemia hemos visto cada vez más uh, interés en estos impuestos uh, indirectos que pueden ser una herramienta muy importante para la promoción de la salud pública gracias ahora yo quisiera Bueno, espero que esta eh, explicación panorámica haya eh, sentado la base para los oradores del día de hoy. Tenemos al doctor Ramadín, Ministerio de Salud, Ministro de Salud de Surinam, y después el doctor Luis Rópez va a tomar la palabra, el del Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades, Control de Enfermedades en México. Primero vamos a oír de parte del doctor Ramadín, quien es. Uh, Egresado de la Universidad de Surinam, como parte de su carrera, él ha trabajado en los servicios regionales de salud como médico en el sector privado, así que fue nombrado como ministro de salud en julio del 2020. Él fue director en el centro médico Kermit, donde él trabajó de tiempo completo como médico él para compartir la experiencia de Surinam que ha sido un país puntero, digamos, en la promoción de medidas para restringir el acceso a productos poco saludables, como en el caso que fue la aprobación, aprobación, digamos, de las primeras medidas de control de tabaco y también para reducir el consumo de productos ultra, ultra procesados. Tiene la palabra, señor ministro. Muchas gracias, doctor Genis, Y buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de presentar las presentaciones, eh, las experiencias de Surinam en fortalecer la prevención y control de los factores de riesgo de la CNT durante el tiempo de COVID-19. Más del 60% de las muertes en Surinam se pueden atribuir a las enfermedades no transmisibles, especialmente las cardiovasculares, el cáncer y diabetes. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la causa más que, eh, importante de muertes seguido por cáncer en mi país. Y también eh, las personas con la CNT son más probables de contraer COVID-19, de desarrollar la enfermedad grave y desafortunadamente de morirse por el covid-19 cuando examinamos las comorbilidades de las fatal las personas las disfunciones por covid-19 en mayo del este año, el 41% era por hipertensión, el 35% tenían diabetes, el 8,7% tenían enfermedades renales y el 7,1% tenían obesidad. Desde la presencia de COVID-19 en Surinam, el Departamento de NT del Ministerio de Salud realizó varias intervenciones para fortalecer la prevención y control de la CNT y sus factores de riesgo en, este, en esta época. Ya con el apoyo del OPS habíamos desarrollado afiches uh, y carpetas sobre la CNT, que son los factores de riesgo más importantes, sobre, y la salud uh, mental COVID-19, que se han traducido al uh, holandés para informar a nuestra sociedad. Hay notas de información sobre la CNT: uh, 10 maneras en que uno puede ayudar a las personas uh, mayores de edad con la CNT que viven con uno, la CNT COVID-19, lo que hace falta saber, fortalecer la, el sistema de inmunidad, uso de tabaco y COVID-19, alcohol y COVID-19, cómo ayudar a los niños a lidiar con el estrés durante eh, la, la pandemia. El eh, panfleto, mi héroe es usted, información sobre COVID-19 y también... Eh, orientaciones y panfletos para los trabajadores de salud para manejar el estrés durante esto. Ya que la hipertensión está vinculada con el alto consumo de sal, tenemos dos producciones de televisión para reducir su, el consumo de sal y de esa manera reducir la morbilidad durante las semanas de conciencia acerca del consumo de sal. Esto informa a la sociedad sobre la importancia de reducir su uh, el consumo de sal para preparar eh, al preparar la comida con menos sal en el contexto del día mundial de hipertensión se ha preparado un um, eh, anuncio educativo acerca de esto eh, acerca de los factores de riesgo y los efectos de las enfermedades renales, el, sus enlaces con el COVID-19 y la experiencia de un paciente de diálisis. Ya que el uso de topaco es un factor de riesgo importante, el programa para cesar de fumar se lanzó en diferentes distritos como en Iquere, y Comewin. En este contexto, hay varios programas de televisión sobre los efectos del tabaquismo y la necesidad de cesar. Para promover eh, la nutrición sana durante la pandemia, se preparó un pan, eh, panfleto sobre eh, la nutrición sana para eh, compartir la información en los medios sociales y también en los sitios web del Ministerio de Salud y la Oficina de Salud Pública. Hay un video en holandés y un idioma eh, nativo de Surinam para informar a la gente acerca de la importancia de la nutrición sana y esto se ha compartido en WhatsApp y en los uh, programas de televisión. Hay material de comunicación para alentar a la comunidad de seguir moviendo, o sea, de hacer ejercicio. Eh, especialmente durante eh, las cuarentenas. Hay que mantenerse activos y promover el, uh, el peso saludable. Hay un programa que se llama Suri Gente de Surinam, muédense los cuerpos. Y esto es a través de televisión y Facebook. Y también Seki que quiere decir moverse a las seis de la tarde, es una iniciativa que se lanzó de nuevo el 6 de junio con mensajes para alentar a la gente a mover sus cuerpos a través de televisión y radio. En cuanto a la salud mental, hay una línea telefónica de uh, ayuda psicológica en el contexto de la situación de COVID-19 para las personas en cuarentena. Y también hay uno que es eh, para los uh, eh, trabajadores de emergencia y ahí se ha traducido al holandés y permite a la gente a seguirlo en su propio tiempo y hay 89 participantes de organizaciones como eh, la oficina de salud pública, misión médica, el centro psiquiátrico de surinam y los servicios de lo han hecho. el ministerio de salud recuerda a la comunidad constantemente acerca de la necesidad de un estilo de vida sano para fortalecer el sistema inmunológico. Y hay diferentes planes como el plan de la CNT, el plan de salud mental, el plan de reducir el alcohol y reducir el consumo de sal. Finalmente, quisiera recalcar los desafíos que enfrentamos en Surinam con el nuevo gobierno elegido en 2020. Inmediatamente tuvimos que enfrentar la situación de COVID-19 y una situación económica muy grave. Por encima de eso, tuvimos una estación lluviosa muy fuerte que impactó los, um, uh, los cultivos y por eso la comida, especialmente las frutas y verduras, se volvieron muy caras para la población. Nuestra lección es que nosotros necesitamos tener muy buen uh, buenos planes para Manejo de desastres, más inversión en la agricultura y cooperación con otros ministerios para tener una política de salud en todas las políticas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor ministro, por esa perspectiva acerca de la realidad en su país y gracias por su liderazgo en enfrentar a las enfermedades no transmisibles. Ahora vamos a volver a la experiencia de México con el doctor Rui Rivera que va a compartir la, eh, los avances en México con lo, el etiquetado frontal en los alimentos, el uso de impuestos sobre las bebidas azucaradas y el efecto sobre el control de tabaco y una enmienda a la ley de tabaquismos que... Eh, eh, bajo el convenio marco de control de tabaco. Él eh, estudió en la Escuela de Salud Pública de Harvard en epidemiología de nutrición. Tiene maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, eh, de la Escuela de Ciencias Médicas con énfasis en epidemiología. Es especialista en medic medicina interna a través del Instituto Salvador Surian y es cirujano eh, de UNAM. Tiene amplia experiencia en, en cargos de liderazgo a nivel federal del de Estado y en academia. Así que le paso la palabra, doctor López uh, Pridaura. por COVID. Eh, entonces voy a pasar unas diapositivas, espero que los estén eh, viendo, eh, para poder ir de manera eficiente en la, en, la pre, en, en la presentación. Creo que de los mensajes importantes que nos gustaría compartir con todos ustedes y con la región, y creo que en la región está muy claro, es que el impacto que tuvo la pandemia o el impacto que está teniendo la pandemia en poblaciones donde teníamos y tenemos ya una creciente epidemia eh, desde hace ya varias décadas de enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente aquellas asociadas a obesidad, pero no solamente obesidad, mala alimentación, consumo de tabaco y muchos de los factores de riesgo que tanto el doctor Genis como el doctor Barbás eh, mencionaron en sus palabras introductorias. Y en este esquema, es un esquema que salió en alguna de las publicaciones editoriales del New England Journal of Medicine, donde se enfocaba en la relación importante que tenía tanto obesidad como un factor de riesgo importante para eh, cuatro eh, condiciones, eh, enfermedades crónicas que resultaron de los factores que mayor impactaron en, tanto en complicaciones, en, en hospitalizaciones y en mortalidad, que son diabetes, hipertensión arterial, enfermedad eh, cardiovascular, enfermedad renal y, y enfermedad pulmonar crónica. Pero claramente hay muchos determinantes sociales que los hemos identificado desde hace ya eh, varias décadas y mucho tiene que ver con los entornos, con los entornos en los que la población se mueve, los entornos eh, tanto urbanos, pero no solo urbanamente urbanos, sino también entornos eh, rurales o semi-urbanos que también cada vez se están transformando más a tener el acceso predominante de eh, una dieta poco saludable y también acceso a muchos otros factores de, de riesgo que están determinando el incremento de estas enfermedades. Una vez que se identificó esto eh, y pasando a, la, a las ideas originales que antes de la pandemia se establecieron como ejes transformadores de esta administración, cuando tomamos en, el, en esta nueva eh, periodo de gobierno, eh, se había decidido que para el, el manejo de, especialmente en el contexto de las enfermedades cardiometabólicas que explican pues, casi tres cuartas partes de la mortalidad en México, en las últimas décadas, eh, habíamos identificado como dos ejes de transformación principales. Una transformación del sistema agroalimentario como la, la principal eh, acción preventiva, de prevención primaria para disminuir el impacto de la creciente epidemia de obesidad, de mala alimentación, de la doble carga de enfermedad. Y otro componente importante de transformación del modelo de atención primaria de la salud en este enfoque de atención primaria a la salud que ha impulsado eh, OPS-OMS. Es más, en los dos elementos, y quiero aquí agradecer importante el apoyo de OPS que hemos tenido a nivel local y a nivel regional, porque justo en estos dos elementos, tanto en las políticas públicas dirigidas a la modificación de los ambientes y en la transformación del sistema agroalimentario, con estas best buys que, que han platicado también el doctor Genis y el doctor Barbas, pues también han, han servido en la política en México como ejes conductores para eh, esta transformación de los ambientes alimentarios. Pero también el, eh, la línea directiva y el apoyo técnico de OPS a nivel local. Y especialmente con la estrategia HARTS para eh, la prevención y control de enfermedad cardiometabólica, también han servido como eje eh, en la dinamización de la transformación general que estamos teniendo del sistema de salud en el eh, marco de una atención, de atención primaria de la salud integrada e integrada. Primero voy a hablar rápidamente lo que, de lo que empezamos a hacer y que justo eh, una de las lecciones aprendidas en esta pandemia fue la urgente necesidad de acelerar el ritmo para esta transformación, esta transformación para una alimentación saludable. Como ya se comentó, eh, tuvimos un gran éxito eh, previo a la pandemia en hacer un, tanto modificaciones en la Ley General de Salud y después en los... Eh, en las normas correspondientes uh -huh. para poner de manera obligatoria las, el, el etiquetado de advertencia y utilizamos también en, este, en esta guía eh, los, los lineamientos y perfil que OPS junto con un grupo de expertos a nivel regional definió para ver cuáles eran estos elementos críticos y los niveles críticos que ameritaban estos sellos de advertencia. Pero claramente el, el haber instalado estos sellos de advertencia previo a la pandemia, es más, durante algún momento hubo eh, cierta presión por parte de, las, eh, de la industria eh, en general y a nivel global de poder retrasar la implementación de estos sellos de advertencia, justo el argumento era al contrario, necesitábamos acelerarlo y no solamente acelerarlo sino acompañarlo de una política mucho más sólida de difusión de promoción y de ser muchos más agresivos que lo que habíamos sido con los sellos de advertencia y eso, y eso es en lo que estamos trabajando ahora estamos eh, el, el impulsar una campaña de comunicación que acompañe a los sellos de advertencia el tener también otras acciones dentro de el, la transformación del sistema alimentario como el reglamento de publicidad en el que estamos trabajando eh, muy activamente para tener también mucho más eh, control eh, del acceso de publicidad, especialmente en niñas, niños y adolescentes, también con un enfoque muy importante en la regulación de la promoción de los sucedáneos de leche materna y fortalecimiento de la lactancia materna como una estrategia central de la transformación. Y esto este, además se está acompañando junto con las acciones de, de la pandemia de poder, después de más de un año de haber estado cerrado las escuelas, tener un regreso a los ambientes escolares ya transformados. También creemos que es una gran oportunidad ahora que se está regresando tanto a los ambientes escolares como a los ambientes laborales el forzar, reforzar las, las acciones de regulación y control de esos ambientes, que son claramente determinantes de la, de la mala alimentación y de muchos otros eh, factores de riesgo. Entonces, estamos trabajando en esto y la pandemia lo que también nos dio es una oportunidad en la población general de identificar la necesidad de hacer esta transformación y acompañarlo con cambios claros de comportamiento y esto fue también una de las cosas que desde un inicio eh, nos ayudó mucho a impulsarlo. Esto, esto es un estudio que, que hizo el Instituto Nacional de Salud Pública, donde pudieron identificar y estimar que 7% de todas las muertes se atribuían a bebidas azucaradas. Entonces, cuando teníamos un gran conflicto y discusión también, no solamente en la población general, sino especialmente con la industria de alimentos, el poder señalar que el impacto que había tenido en las últimas décadas solamente un alimento como eran las bebidas azucaradas y compararlo en su momento cuando salió esta publicación con el impacto que estaba teniendo COVID, pues también de las, de las, de, de las acciones y de los conceptos que nos ayudó no solamente a detener el, el propósito de, de postergar la implementación, sino acelerarla y tener acciones más agresivas. Ahora la idea es el poder expandir y una de las cosas en las que estamos también muy interesados que también ha sido de las recomendaciones de OPS es tener, sí, para el 2023 eh, una, una población libre de ácidos grasos trans de origen industrial. Esto es un, se había logrado, se había logrado este, mucho eh, tanto en el mundo como en México se había disminuido desde el 2005, pero se había quedado detenido en los cambios legislativos y ahora en este nuevos reglamentos estamos haciendo todo lo posible para tener una regulación mucho más agresiva para ahora sí eh, eliminar las ácidos grasos trans de la dieta de la, de la dieta de los mexicanos. También tenemos y tenemos también la ventaja de que junto con y eso también para, para también invitar a, los, a la OPS y a la región, agradecer a OPS y a otros organismos internacionales como UNICEF y FAO, que nos han, que nos han acompañado en estos diálogos que hemos tenido eh, de, nosotros dentro de este grupo de transformación del sistema agroalimentario de acciones intersectoriales en el gobierno fuimos nombrados como cantes para los eh, diálogos que van en preparación de la cumbre la eh, cumbre mundial que se tendrá de sistemas alimentarios en septiembre y alrededor de esta cumbre hemos impulsado la participación de múltiples sectores de, en estos foros en donde hemos tenido también eh, la forma de impulsar acciones intersectoriales sincrónicas armonizadas sinérgicas que nos permitan eh, cambiar el sistema agroalimentario e invitar también a la región de tener alianzas regionales concretas, dado que la cumbre se ve un momento de gran relevancia para poder impactar no solamente en los, en los ámbitos locales, sino también en los globales. Y uno de los programas que estamos impulsando, que acompañará también al etiquetado frontal y a otras acciones que estamos haciendo con el, con el, con el sistema alimentario. Es un programa claro de comunicación de cambio de comportamiento donde UNICEF ha sido eh, muy importante en la orientación técnica y de experiencia que han tenido en este aspecto para no solamente tener una campaña de comunicación que vaya a los medios masivos, sino también cada vez más cercano a las personas. Y así en este... En este en esta estrategia de comportamiento, eh, estamos también ligando todo el componente eh, de regulación con un componente de promoción de dietas locales, eh, saludables, regionales, eh, culturalmente aceptables, que nos permitan realmente cambiar el comportamiento eh, a nivel local. Otro de los componentes también que se ha mencionado ha sido también un aceleramiento y mayor agresividad en la política de control de, de tabaco, tanto en publicidad, en, en, en medios de, de información, en regulación, también en la posibilidad de, de reforzar. Eh, los impuestos, no solamente en tabaco, sino también en bebidas azucaradas y alimentos de alta densidad. Y una cosa que se aprobó justo a, al final del, eh, bueno, más o menos en mayo del 2020, eh, es también un nuevo eh, acuerdo de advertencia sanitaria en los productos de tabaco, donde también además se incluyó eh, mensajes relativos a COVID y el impacto de tabaquismo en COVID. Una de las cosas que también ha sido el reforzamiento también de la regulación de otros productos eh, eh, asociados de, de tabaco, especialmente en el componente de los, va, de los vapeadores, que ante ausencias eh, o resquicios o huecos legales, cada vez teníamos una mayor prevalencia y acceso a estos productos eh, vapeadores, especialmente en poblaciones, en niños, niñas, adolescentes. O sea, que estaba con una gran preocupación y estamos reforzando tanto la regulación como eh, el, el, el trabajo de campo que disminuya o que elimine el total acceso de este tipo de productos. Ahora, el otro componente, y con eso termino, porque esto fue un poco el enfoque que tuvimos en la, en la participación previa, pero que esto también ha ayudado mucho lo que se hizo durante la pandemia para eh, acelerar la transformación del Sistema Nacional de Salud en dos componentes. Un componente importante fue el reforzamiento del primer nivel de atención en esta estrategia de atención primaria a la salud, en donde pudimos, eh, gracias tanto al, a la iniciativa que se presentó como urgente de acercar el primer nivel de atención con la acción comunitaria para la detección temprana, para el, el monitoreo a distancia de los pacientes sospechosos y especialmente aquellos que tenían comorbilidades, Junto con la estrategia de HARS, OPS, SENAPRESE, que es la estrategia que implementamos, es el modelo HARS que adaptamos hacia, hacia la iniciativa en México, y el modelo SABI, que fue el modelo, digamos, el modelo en donde se está empezando la transformación del todo el sistema a través del Instituto de Salud para el Bienestar. Y en estas tres acciones coordinadas, pudimos acercar la acción comunitaria brigadas comunitarias que estaban eh, yendo haciendo rastreos casa por casa con las acciones del primer nivel de salud es decir eh, históricamente el primer nivel de salud al menos en México y seguramente en muchos lugares de la región ha estado muy lejano de la acción comunitaria y ahora pudimos por la necesidad de acercar eh, para la atención de COVID hemos utilizado esa estrategia como dinamizadora para ya mantenerla como una acción permanente de acción eh, eh, de relación di directa entre las brigadas en comunidad con el primer nivel de atención. Pero el otro componente muy importante que se aprendió durante la pandemia es la necesidad de acciones intersectoriales del sector salud. En México, como pasa en muchos países de la región, tenemos este este sistema de salud fraccionado. Eh, para derechohabientes, para derechohabientes de los, de los centros públicos, el IMSS, el Issste, y para una gran población no derechohabiente con un, eh, una, dis, una gran heterogeneidad en cada una de las entidades federativas. En la acción coordinada que tuvimos para COVID se vio la necesidad en ese momento y la virtud y la eh, obligación ahora que tenemos de mantener de acciones intersectoriales. Eh, uno para compartir servicios, eh, pero no solamente para compartir servicios, sino para tener también definir compras consolidadas eh, de protocolos armonizados para los tratamientos. Cosa que al final eh, eh, el poder tener acciones de este tipo va a acelerar mucho eh, el poder tener un acceso a médicos y medicamentos gratuitos para todos y de una manera universal. Independientemente de su situación laboral y uno de los ejemplos ha sido la atención de infarto donde también hemos tenido una participación de todo el sector y viendo la necesidad de tener cada vez una acción desde la comunidad atención prehospitalaria eh, el, la acción de trombolisis en el segundo nivel de atención y la posibilidad de tener acción del tercer nivel de atención con las con las eh, con la acción de hemodinamia pero claramente para ese tipo de acciones necesitábamos una colaboración de todo, de, de todo el sector para hacerlo posible. Entonces creo que estas acciones de eh, políticas intersectoriales cada vez más agresivas, eh, dirigidas a modificación de los ambientes con un claro eh, de blindaje del conflicto de interés. El, el, la acción del primer nivel de atención con las acciones comunitarias y las acciones intersectoriales y el, y el poder tener el, el sector salud trabajando en una misma dirección. Creo que son de las tres lecciones aprendidas que podemos y, nos, y ese era el objetivo de compartirlas y estaré atento a cualquier iniciativa, pregunta para poder eh, seguir mejorando en la región este tipo de acciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rui. Agradecemos su ayuda y muchas gracias por explicar esta situación en México. Ahora quiero pasar la palabra a la doctora Kelly Henning, líder del Programa de Salud Pública de Bloomberg Philanthropies. Parte de su trabajo es un proyecto de 16 años para reducir el uso de tabaco y, um, y el programa de nutrición sana para apoyar uh, el acceso a Comida sana, alimentos sanos en México, Brasil y otros países. En la OPS tenemos el placer de colaborar muy de cerca con Bloomberg, The Philanthropies y muchos de sus socios. Y es un honor tener a la doctora Henning con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, doctor Henning. Es un placer estar aquí con ustedes y es un placer estar con todos los colegas y la OPS para hablar de nuestros esfuerzos de lidiar con la CNT. Es un momento difícil de hablar de la CNT. El COVID sigue atacando gran parte de la región y tiene un impacto enorme sobre la salud. Los sistemas sanitarios están rebasados eh, con los pacientes del COVID y la recuperación va a requerir de tiempo y recursos. Y muchos de los países experimentan una crisis económica también, pero la crisis nos brinda una oportunidad de reforma nuestros sistemas y reconstruir mejor. Aún antes del COVID, luchábamos para eh, atender la demanda eh, de recursos para la CNT y para reducir los factores de riesgo. Y al hacer esto, queremos reducir la demanda de servicios. Al mismo tiempo, podemos salvar vidas. En Bloomberg nos concentramos en la CNT y prevención de um, traumas. Es parte de nuestro trabajo el análisis y colección y uso de datos de salud. Es otro enfoque importante de nuestros programas, así que es transversal. Nuestros esfuerzos más grandes son para reducir el uso de tabaco con políticas de prevención. Y también tenemos 16 años de esfuerzo. Hay este trabajo de la CNT, en más de mil millones de dólares de Estados Unidos para este esfuerzo. En dentro de poco la OMS va a publicar con insumos de la OPS y todos los gobiernos una actualización acerca del informe mundial del uso de tabaco. Y ojalá que esto sea muy útil para su trabajo colectivo. Concentramos en políticas que resultan en la prevención debido a la evidencia abrumadora de que de esta manera se pueden reducir las NT y salvar vidas y de esta manera reducir su carga sobre los sistemas de salud. También apoyamos la implementación de estos políticas de prevención. Si no se ponen en ejecución estas políticas, no podemos avanzar. Esto incluye política de alimentos para reducir la obesidad, control de tabaco, nuestra alianza para las ciudades sanas, eh, que quiere decir la implementación de estas políticas a nivel uh, de las ciudades, muchas de las cuales que están en América Latina después de años de experiencia hemos aprendido de que se requiere de un enfoque multisectorial aquí un pequeño ejemplo de las muchas organizaciones en que colaboramos nosotros para trabajar sobre las enfermedades no transmisibles el gobierno tiene un papel importante en estas políticas, pero no solamente los ministerios de salud, todo el gobierno, salud, finanzas, educación, transporte, todos los ministerios. Y los políticos son también muy importantes estos esfuerzos, desde los presidentes a los parlamentarios y los que toman decisiones en todos los niveles. Además, necesitamos una sociedad civil muy fuerte que exige cambios de política para fortalecer estos cambios y conseguir la participación del público en general. Nuestros socios también buscan la ayuda de expertos jurídicos para preparar legislación eficaz y defenderla de la interferencia de las industrias que fabrican productos dañinos como el tabaco. Nuestro opositor más grande son las diferentes industrias y con empresas fuertes que resisten nuestros esfuerzos de reducir el uso de productos dañinos. Y nosotros queremos revelar estas. Uh, tácticas de estas industrias para de esta manera apoyar a los uh, gobiernos en resistirlos Por esto necesitamos un enfoque multisectorial y me encanta el interés de este grupo diverso en este seminario virtual del día de hoy. Quisiera terminar a señalar un cambio importante que ha sucedido debido a nuestro uh, cambio de enfoque en el programa de tabaquismo. Gracias a los doctores Barbosa, doctor Genes y otros, han señalado que América del Sur es el primer continente del mundo que es 100% libre. Eh, de uh, humo y lo hicimos en México y ahora en 2021 hemos avanzado de manera increíble, aunque todos lo hayan mencionado. Deberíamos de celebrar este logro increíble de todo el continente de América del Sur. Es una historia increíble en que podemos, uh, de, que deberíamos de compartir con el resto del mundo. Y ustedes también han avanzado en sus uh, alertas en uh, el etiquetado de tabaco. Así, aquí pueden ver los avances. Una política que yo quisiera señalar, como han hecho otros, es que de manera colectiva hemos avanzado mucho menos en la, en la imposición de impuestos, especialmente sobre tabaco. Es la política más eficaz, pero está atrasado comparado con otras políticas de prevención, en parte porque es un enfoque de la totalidad del gobierno, así que necesitamos pensar en cómo podemos conseguir eh, la participación de otros sectores en la tributación sobre tabaco, especialmente necesitamos el compromiso de los ministerios de finanzas para usar su poder fiscal para mejorar la salud de toda la población, los sobre tabaco no solamente estabilizan la situación en cuanto a la salud, sino que también es una fuente importante de ingresos y aumenta los ingresos para salud en el 4%. En vista de la crisis de COVID, aumentar la tributación sobre tabaco es una manera en que todos podemos ganar. Eh, la, la región de las Américas es, está en la vanguardia en todo esto deberíamos de aprovechar del momento para eh, avanzar con políticas de la CNT para salvar las vidas es un honor estar con todos ustedes ojalá que la región de las Américas continúe siendo a la vanguardia en la prevención de la CNT voy a continuar trabajando con todos ustedes gracias Thank you very much, Dr. Henning for being with us here today. And I just respecto a la severa crisis que efectivamente vive en todo el mundo y nuestra región también, pero cómo se puede convertir en una oportunidad? para eh, acelerar el cambio eh, en, y acción en prevención de enfermedades no, no transmisibles. Nos recordaba justamente cómo en este trabajo eh, la, el enfoque, por ejemplo, de la, de la iniciativa Bloomberg incluye la inclusión de diferentes actores y justamente en este marco es que me gustaría abrir ahora el espacio para dos panelistas que creo que justamente nos, nos, nos muestran eh, eh, la, la, la riqueza de en esta tarea sumar, complementar esfuerzos. Hemos tenido más temprano la participación del ministro de Salud de Surinam, del director del Ministerio de Salud eh, de México y ahora vamos a contar con dos representantes de la región de las Américas que tienen mucha experiencia en este tiempo y que están detrás de muchos de los... Eh, Éxitos que ya nos ha mencionado la doctora Henning antes. Entonces, con eso me gustaría invitar tanto a Oscar Cabrera como a Beatriz Champán. Oscar es el director del programa para familias para la iniciativa de familias eh, saludables eh, del, en el Instituto O'Neill de la Universidad de Georgetown. Eh, Beatriz es la coordinadora regional de CLAS, que es una coalición latinoamericana eh, para la salud saludable, coalición latinoamericana saludable. Eh, bueno. Creo que Oscar y, y Beatriz no merecen mucha, no necesitan, merecen sí, pero no necesitan mucha presentación en, en, en nuestra región. Pero bueno, Oscar, como decía, director de la iniciativa Familias Saludables, es profesor visitante en Derecho de la Universidad de, de Georgetown, tiene sus grados en Derecho tanto en su país natal, Venezuela, como máster en Derecho en la Universidad de Toronto. Voy a empezar entonces con una pregunta para Oscar. Oscar, eh, tú tienes una amplia experiencia en, en Latinoamérica y has visto y has asesorado a muchos países que han tratado de implementar políticas como las que nos han mencionado anteriormente, tanto el ministro de, de Surinam eh, como el, el director de México, etiquetado frontal de alimentos, control de tabaco, ¿no? algunas medidas también para control del, del, del alcohol. Durante todos estos años en que hemos venido trabajando en ese tema, y digo hemos, porque hemos. hemos visto cómo las industrias que están eh, a la base de la producción, de la manufactura, de la distribución de estos productos se oponen a políticas efectivas, políticas que eh, están ratificadas y aprobadas por los mandatos de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, incluso de un tratado internacional, como es el caso de control de tabaco. Hemos sido exitosos en muchos casos, este, y justamente ese mapa verde de Sudamérica también es prueba de, de, de los éxitos. Hubo un intento fuerte por retroceder en Perú, por ejemplo, ¿no es cierto? Con una demanda constitucional que se logró defender desde el punto de vista de salud. Lo que quería preguntarte es. Eh, Sabemos los argumentos, conocemos los argumentos, nos podrías compartir un poco esos argumentos, cómo podemos revertir, revertir los argumentos de la industria, pero quería empezar como por otro ángulo y decirte cómo el derecho puede estimular mayor acción política. ¿Cómo lo ves tú? Muchas gracias, eh, eh, Rosa. Eh, iba a hacer algunas reacciones en inglés, pero ahora ya que me hiciste la, la pregunta con tanta tan articulada en español, voy a, eh, a responder en español. Eh, yo creo que aquí hay un tema primordial. A mí me gusta siempre partir estos debates con un enfoque en, porque siempre nuestro debate legal, cuando eh, tenemos, eh, avanzamos en, con políticas públicas para regular factores de riesgo, el debate siempre es, ¿puede el gobierno hacer esto? ¿Puede el gobierno prohibir la publicidad de productos de tabaco? ¿Es constitucional establecer espacios libres de humo? ¿Es constitucional establecer etiquetado frontal? La pregunta siempre es si la medida de salud pública se adecua a un ordenamiento jurídico existente. Y nunca nos preguntamos, o, so, o lo hacemos menos, qué pasaría con la inacción del gobierno. Y la inacción del gobierno tiene consecuencias legales. ¿Por qué? Porque los gobiernos en nuestra región y en todo el mundo, pero particularmente en nuestra región, tienen una obligación constitucional, una obligación en derecho internacional de proteger la salud pública. Y en ese contexto, cuando hay una inacción total, eso es inconstitucional, la inacción no puede ser una opción, cuando tenemos evidencia clara del impacto de estas enfermedades. En la sociedad tenemos evidencia clara del de impacto que tienen los factores de riesgo modificables en aumentar la prevalencia de estas enfermedades. Entonces, en ese contexto, a mí siempre me gusta partir de un punto de partida, en vez de por responder a argumentos de la industria de rosa, es decir, bueno, ¿por qué no incentivamos acción? ¿Por qué no le damos todas las herramientas para que los gobiernos puedan y no solo responder a, eh, a los argumentos de la industria? Y aquí un tema, porque es un tema que hemos investigado desde el instituto, con muchos colegas, tratar de hacer esa conexión con marcos normativos que inclusive vayan más allá de la salud. Eh, y unas colegas eh, publicaron recientemente un artículo que hablaba sobre la obligación de los estados de regular empresas. Para evitar que las empresas tengan un impacto negativo. Eso encuadrado dentro del discurso más amplio de empresas y derechos humanos. Entonces, esa idea de obligación de regular, obligación de regular esos actores privados para que no afecten. Ahí hay obligaciones legales muy, muy claras. Eh, aquí otro tema que también es importante, Rosy, no se me va a tomar quizás tres, cuatro minutitos más para responder esto. Eh, es también conectar con eh, cómo discursivamente eh, las empresas. Alimenticia de tabaco usan argumentos legales. Argumentos legales que no necesariamente tienen asidero jurídico, pero discursivamente son muy poderosos. ¿no? Y lo que nos ha pasado muchas veces es que lanzan una, no sé si una cortina de humo, pero hablan de argumentos, siempre lo escuchamos, ¿no? Adecuación de estas medidas a tratados de comercio internacional, adecuación de esta medida a tratados de integración regional, Mercosur, CARICOM, Comunidad Andina, vemos que esto surge siempre como discursivamente es muy poderoso, o sea, narrativamente. Pero cuando hacemos un análisis legal, la mayoría de estos argumentos no tienen un asidero legal sólido. Y como evidencia de esto, eh, usamos siempre el ejemplo de la acción, la solicitud de arbitraje de Philly Morris contra Uruguay, que fue como una de esas amenazas, ¿no? Decir, no, cuando Uruguay hace esto, viola eh, estándares, eh, tratados internacionales para la protección, bilaterales para la protección de inversión. ¿no? Y el argumento era fuerte y todos, había como una respuesta fuerte. ¿Qué pasó? No sé, es como eh, la expresión en inglés, como el perro que, que, que alcanzó el carro. Bueno, se fue. Ahora, ¿ahora ¿qué van a hacer? Bueno, se hubo un debate, se constituyó un tribunal arbitral y, y el tribunal fue muy claro en decir que los estados tienen un poder de policía para regular estos factores y que eso no afecta el marco de inversión. Y el hecho de que esto se haya dado en un contexto de un tratado de, eh, bilateral de inversiones es muy llamativo, porque esto no era un tribunal que se enfocara en salud no era un tribunal cuyo mandato era hablar de derechos humanos no era un tribunal cuyo mandato es proteger implementar esto, estos tratados de protección de inversiones y que ese tribunal dijera cuando los productos eh, tienen un impacto eh, negativo en la salud las empresas tienen que estar anticipar un ambiente regulatorio más restrictivo y que en su inversión tienen que anticipar que los estados tienen una obligación de proteger la salud pública y por ende van a regular más estrictamente sus productos este era un caso de tabaco, pero la manera como se, se, se redactó ese laudo, eh, esa, esa decisión del tribunal arbitral, es muy, muy clara que aplica a otros factores de riesgo, no exclusivamente a, eh, eh, a, a tabaco. Eh, también a alimentación. Lo mismo ocurrió en Chile en el contexto de etiquetado y todas esas amenazas de que el etiquetado frontal, que bueno, Chile fue pionero y ahora América Latina eh, surge como la región del mundo que, que va marcando la pauta en etiquetado frontal de advertencia. Eh, también hubo argumentos de compatibilidad con estándares, eh, con acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, y los mismos argumentos se pueden ir eh, desarticulando. Entonces, en este contexto, eh, conectando un poquito con la primera idea, siempre ponerlo, está bien, hay que responder a los argumentos de la industria y se pueden responder de manera fácil. El doctor Génis hizo referencia a una, una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia donde se decía, y me encanta ver cómo permea todo el trabajo legal a lo largo de, de, de debates de, de, de dentro, dentro de la OPS, porque en esa sentencia dice muy claramente, no, 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 el Estado puede crear un mercado pasivo y desincentivar el consumo de ciertos productos que considere que, 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 que afectan la salud. No los está prohibiendo, no está haciendo medidas arbitrarias, sino que está desincentivando su consumo y entra dentro de esa idea de crear un mercado pasivo. Y después hablaba, por supuesto, que la publicidad no es lo mismo que otras formas de discurso que tienen otro nivel de protección. Entonces, dentro de esto, seguir respondiendo esos argumentos que lo hemos hecho durante los años en tabaco y alimentación. Algunos los exportan, algunos lo, los actualizan, pero es más o menos la misma narrativa. Sí, presentar respuestas, pero avanzar nuestra propia narrativa legal, que no solo sea reactiva a lo que dice la industria. Y en ese contexto nos podemos enfocar con obligaciones de derechos constitucionales, derechos humanos y los estados. Los gobiernos tienen que avanzar con la implementación de este tipo de medidas. En este contexto, cierro con eh, dos puntitos cortitos. Uno, es decir, que mientras más podamos atar políticas públicas para regular factores de riesgo de enfermedades crónicas con derechos constitucionales, con derechos fundamentales, las fortalecemos. ¿Por qué? Porque le eliminamos un poco la prerrogativa del gobierno de turno que cambie o no, que retroceda o no en la protección, que es algo que hasta cierto punto lo podemos estar viendo ahora en Uruguay que había sido un pionero por muchos años en políticas de enfermedades crónicas no transmisibles, y ahora vemos algún nivel de flexibilización conectada con un cambio de gobierno. Eso puede interpretarse que es regresivo si se conectan estas políticas con cumplimiento de obligaciones de derecho constitucional. Y la regresividad no debería estar permitiendo. O sea, ahí también le damos un poco de protección a nuestras políticas públicas para que no estén siempre supeditadas a, a, al, al cambio del péndulo político dependiendo del compañero. Eh, y dos, do, do, un, un tema más nada más. Ha habido un, un, un avance bastante importante a nivel de derecho internacional de evaluar interferencia de actores corporativos, eh, lo que se llama captura corporativa del gobierno, y ya hay inclusive discursos que dicen que esa captura corporativa a veces puede ser inclusive una forma de corrupción, porque no deja, elimina la capacidad regulatoria del Estado, porque los, las, las, las empresas privadas tienen mucho control sobre eso. Dentro de ese contexto también hay eh, un, una declaración reciente eh, del de el relator especial del derecho a la salud, donde habla de etiquetado frontal de advertencias como una medida efectiva para la protección del derecho a la salud y habla muy claramente sobre la necesidad de regular actores privados, regular el conflicto de interés, usar la mejor evidencia y tratar de solidificar esta política como una política que cumple derechos fundamentales y tratar de limitar la interferencia de... Eh, actores privados en esto y aquí termino con un puntito corto que es lo que ya se ha comentado varias veces el covid nos ha llevado a, obviamente ha creado una crisis eh, sanitaria en el mundo crisis que va a seguir una crisis económica también pero ojalá podamos recoger del contexto post covid que el, hay un énfasis en invertir en prevención de enfermedades invertir en salud pública y en medidas regulatorias para prevenir el aumento de enfermedad. Nuestros sistemas de salud colapsaron y si seguimos sin verdaderamente hacer medidas efectivas para atacar las enfermedades crónicas no transmisibles, el aumento de enfermedad va a hacer que nuestros sistemas sigan col colapsando. Entonces, aquí paro con esto, Rosa. Muchísimas gracias. Oh, muchísimas gracias. A ti, Oscar, me, me, me quedo con, con una idea, ¿no? No, que nuestra estrategia legal desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista de promover este, la, el abordaje de los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles, no tiene que ser una estrategia eh, meramente reactiva, sino que la inacción tiene consecuencias legales. Y me gusta mucho ese, ese mensaje que se usa mucho también en el campo económico, la inacción tiene costos, ¿no es cierto? No solamente si no haces nada esto te va a costar más. Así que me quedo con, con esa imagen de lo que nos traes y justamente en ese camino me gustaría ahora invitar a Beatriz. Beatriz tiene su doctorado de la Universidad de Rutgers y tiene su eh, bachillerato de la Universidad de Illinois. Beatriz es ampliamente conocida en la región. Ella tiene muchos años de trabajo en control de tabaco, después más hacia alimentación saludable y también hacia control del eh, uso de, 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 del abuso del alcohol. Eh, Beatriz, en toda tu, tu experiencia en, en, en la región y, y todos eh, los retos que has vivido durante todos estos años, pero también los triunfos que, que, que ha tenido la región en estos años de los cuales tú, tú, has, tú has sido parte, desde tu perspectiva, ¿cómo ves tú que hacia adelante se debe abordar, promover, proteger las políticas, estas políticas efectivas de la interferencia de, la, de las industrias? Bueno, primero agradecer a la OPS y agradecerte, Rosa, por esta oportunidad. Eh, cuando uno piensa en, en, esta, en este momento actual de pandemia, yo creo que nos conviene hacer una pequeña reseña de dónde estábamos y dónde estamos ahora, porque nos permite ver el gran crecimiento y cambio que ha tenido la sociedad civil durante este periodo. Y esta es una de las ventajas de haber llegado a cierta edad. Me acuerdo, me acuerdo de lo que era hace 20 años. Hace 20 años tu, teníamos pioneros en la región que hay que reconocer, estaban un poco aislados, la gente pensaba que estaban locos pero fueron los que abrieron muchas de las puertas hacia los cambios que, que hubo que hacer en el control del tabaco. Estoy hablando del doctor Kasdorf en Uruguay, Adrianza en Venezuela, Rosenberg en Brasil, Pinillos en Perú, López Antuñano en México, Perazo y Jargroski en Argentina. Eh, estos eran como profetas gritando en el desierto, pero hacían la tarea casi como un hobby era algo que hacían después de su tarea como médicos la mayoría eran, eran médicos y, y bueno eso todo cambió y cambió rotundamente bastante rápido eh, hubo dos cosas que hicieron que ese cambio ocurriera en primer lugar el convenio marco para el control del tabaco que tuvo un enorme efecto y en segundo lugar fue el, el influjo de recursos de la iniciativa de Bloomberg, a quien hay que estarles muy agradecidos. Entonces cambiamos de que esto era un hobby de la sociedad civil a ser una profesionalización de todos los grupos de sociedad civil que nos ha ayudado mucho en, en poder avanzar las estrategias y políticas efectivas. Eh, acá hay que agradecer mucho también, o oh, señalar, reconocer a la OPS. Yo creo que tuvieron una, una decisión brillante. Cuando decidieron empezar el, eh, todas las estrategias de tabaco a través de ambientes libres de humo. Digo esto porque había que, que hacer que la población misma, que la opinión pública cambiara. Y la opinión pública no iba a cambiar con algunas de las otras estrategias. Ambientes libres de humo, cambió la opinión pública sobre el control del tabaco, cambió la opinión pública con respecto a, la, a las empresas tabacaleras. Eh, eso mismo está ocurriendo ahora un poco con la parte de nutrición. Desde sociedad civil hemos acordado y bueno, con, con la o, también con la OPS y eh, otras entidades de que el etiquetado frontal de alimentos es también un abre puertas, porque te cambia la, la posición de la, del público. El público a veces en este tema no saben frecuentemente mucho sobre por qué el etiquetado y por qué, no, por qué me hace mal algún tipo de producto no saludable alimentario. Y yo creo que eso nos permite cambiar la opinión pública al punto que se hace más fácil todas las otras estrategias que podemos movilizar. Y quiero mencionar brevemente que las redes de sociedad civil han cambiado. Tenemos ahora abogados como Oscar Cabrera, tenemos economistas como Guillermo Paraje en Chile, Belén en México. Es ha aumentado mucho la, la, el número de profesionales de diferentes sectores. Los comunicólogos nos explican y nos ayudan a entender cómo comunicarnos. Y el impacto ha sido muy grande. Yo no quiero. Ha, ha, ha habido bastantes ejemplos que se han mencionado acá. Pero, por ejemplo, recientemente lo, mencionó, lo acaba de mencionar Oscar, el tema de Mercosur hubo que aclarar y mandar correspondencia legalmente clara de que el MERCOSUR tenía que involucrar, por ejemplo, a ministerios de salud. Estaba, los presentes eran frecuentemente de la de, de industria, de otros ministerios. Eh, no había la, la sociedad civil, no estaba participando. Eh, o sea que, ese tipo de tarea la hizo la sociedad civil después de desarrollar estrategia y hemos hecho similarmente eh, en muchas otras áreas. Tenemos un mecanismo de respuesta rápida. O sea que podremos llegar a 50 senadores en Colombia en 48 horas con un mensaje que cambie, digamos, sea aprobación de una propuesta de ley o sea defender una, eh, una legislación que está siendo atacada y yendo al punto del principal desafío yo no hay duda que el principal desafío es la industria de productos no saludables Y que hay muchísima documentación eh, ahora con el proyecto Stop los centros de excelencia como el de Tailandia hay mucha y para colmo con la pandemia se ha empeorado aún más la interferencia de la industria han tomado ventaja de muchas maneras a veces es difícil responder. Pero también hay una muchísima desinformación y está la sociedad civil consistentemente monitoreando la, la, eh, la mala información que llega fácilmente a muchos. Eh, donde la sociedad civil está bien organizada hay una oportunidad de respuesta pero eso no es así en muchas situaciones no tenemos muchos países en la región donde cuando la industria dice algo queda en el aire nadie responde eso para mí no podemos permitir que eso ocurra eh, la, la, en Centroamérica es un momento en el que estamos trabajando etiquetado frontal ahora y eh, hablamos con la, los grupos de Centroamérica y, te, y nos dicen la gente no sabe el tema no sabe ni siquiera las palabras que usamos entonces esa va a ser la primera acción que tenemos que tomar antes de poder llegar a etiquetado frontal y brevemente quiero mencionar el tema de alcohol porque estamos bastante atrasados en el tema de alcohol en nuestra región pero ahora hay mucha evidencia relacionada a que no hay consumos eh, eh, adecuado saludable de, del alcohol y una de las cosas que nuestra organización class ha hecho es poner un grupito de estrategia en alcohol. y estamos yendo hacia focalizarnos en el daño del alcohol en niños y jóvenes como, el, como la puerta de entrada y después enmarcarlo en la inequidad y justicia social porque sabemos que afecta a los más vulnerables, a los más pobres, principalmente y para, solamente para resumir el eh, es una gran lucha al nivel del día a día de sociedad civil requiere mucha perseverancia eh, requiere mucho aguante y requiere también una fortaleza física y mental nosotros tenemos varios grupos de eh, WhatsApp groups ¿no? uh, grupos de, de WhatsApp para permitir una, una constante interacción de sociedad civil porque eso nos da fortaleza cuando hay un país que tiene un problema, ahí estamos. O sea que la región tiene una cierta hermandad que nos ayuda a poder eh, continuar este, este esfuerzo. Yo soy optimista que eso va a continuar mejorando y, y que estoy completamente de acuerdo con Oscar que hay que anticipar. Frecuentemente estamos en una posición de reaccionar y no es posible hacer eso. Hay que avanzar y avanzar con una eh, anticipando lo que va a hacer la industria y lo que van a hacer ot otros sectores. Gracias. No, muchísimas gracias a ti, Beatriz. Y aprovecho eh, que hay varias preguntas que tenemos aquí en el QA. Y, y bueno, de lo que tú nos traes, Beatriz, creo que nos traes algunos de los puntos que también los participantes nos levantan ahí, ¿no? Bueno, en primer lugar, nos hablaste de la importancia de la profesionalización de la sociedad civil, la importancia del influjo de recursos también, digamos, que permitan esa, esa profesionalización, la visión estratégica, la visión de encontrar un punto de entrada, ambientes libres de un de tabaco, en el caso de tabaco, eh, etiquetado frontal con advertencias sanitarias en el caso de alimentación saludable. Entonces, hay algunas preguntas ahí de, creo que es Arturo el que pregunta por el paquete Safer y alcohol. Entonces, queda, sí. invito si el doctor Genis quiere contestarla por escrito, pero es efectivamente, creo que vamos en sintonía identificando un vacío aquí, ¿no? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo aceleramos más la agenda para movilizar más el tema de alcohol? Otro vacío que ya nos lo mencionaba, que el higiene antes, y tú lo mencionas también, es el tema de impuestos. ¿no? Entonces, tenemos uh -huh. algunos vacíos que tienen que ver con conjunto de intervenciones con el problema de salud pública, como alcohol. Tenemos vacíos que tienen que ver con intervenciones que abarcan a los diferentes grupos de productos, como impuestos. Y tenemos vacíos también por zonas geográficas, Centroamérica, ¿no? Uh -huh. En donde sentimos que no hay suficiente sociedad civil que responda y nos quedamos con lo que tú dices, anticipar no reaccionar. Bueno, eh, voy, invito a los panelistas a que puedan ir contestando. Eh, en el caso de los colegas que nos preguntan por el tema de impuestos, pues eh, y, y sí. Eh, eh, claramente sí. Lo, lo vemos como un tema pendiente en la región y quizás una de las cosas que podríamos comentar a la pregunta de, 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 que nos trae María Ríos sobre cómo uno hace para levantar ese es lo que nos mencionaban los dos, ¿no? Es anticipar e identificar cómo e, e, comunicar, informar a la población para que sea la población misma la que demande la medida y, ¿Conoce lo que es tener un ambiente libre de humo de tabaco? La demanda. ¿Conoce lo que es estar informado sobre el producto que compro para alimentar a mis hijos y empiezo a pedir esa política? Eh, como vamos llegando a la parte final, solamente quería eh, preguntarles a Óscar y a Beatriz si quisieran... Eh, añadir algo como en términos de sus, de sus recomendaciones hacia el futuro y hacia, y hacia dónde, cómo podemos aprovechar mejor esta oportunidad de crisis que nos da COVID-19. Uh -huh. Si yo puedo mencionar brevemente, yo creo que la pandemia nos da oportunidades. Yo sé que es terrible lo que, lo que está ocurriendo, pero nos da muchas oportunidades. Una es que tenemos varios países en la región que están en el proceso de una reforma tributaria. O sea que el eh, impuestos es algo que en este momento es crucial. De acá a lo mejor a dos, tres años a lo mejor no es tanto y no era anteriormente, pero en este momento es, el, es la, la política que hay que, que avanzar. Y hay cosas nuevas, hay nuevas modalidades virtuales. Eh, hay una oportunidad de incluir a personas y, que están como en las fronteras, pero con, con este movimiento virtual se hace posible incluirlos. Por ejemplo, hemos tenido reuniones con jóvenes y se aparecen mil jóvenes eh, con personas afectadas por las enfermedades y tenemos 100 personas que vienen. O sea que. Este momento tiene ciertas car características que nos presentan una oportunidad muy significativa. Muchas gracias, Beatriz, Oscar. No sé si quisiera sumar sí. algo. Reacción, reaccionó muy, muy corto rosa porque eso sea, cuando hablamos de, de impuestos, de medidas fiscales pareciera que es un dominio exclusivamente de economistas de hablar de él. Pero eso lo hemos discutido mucho. Sí tenemos evidencia de la efectividad de las medidas fiscales para reducir el consumo de productos dañinos, son entonces unas medidas que nos ayudan a cumplir con obligaciones de derechos humanos. O sea, si quisiéramos avanzar en la protección de los derechos fundamentales, avancemos con las medidas que tiene esta evidencia y en ese contexto impuestos. No solo el impuesto, pero también los fines extratributarios de, de los impuestos, que son tratar de incentivar ciertas conductas, tratar de jugar un poco a balancear ese, ese mercado que está controlado por el actor privado. Entonces, ahí hay también esa idea de que no hablemos de impuestos como una prerrogativa fuera de la obligación de una medida, que hay evidencia clara del impacto que tiene positivo en la salud pública cuando se hace de una manera correcta, calculada de manera correcta. Entonces, hablemos también de impuestos como una medida para proteger derechos constitucionales, derechos fundamentales. Siguiendo con el moto del día de hoy, no reaccionemos, anticipemos. ¿no? Eh, y, y en este caso, vamos a darle esta, esta, esta narrativa a la medida de impuestos, que efectivamente es uno de los, de los espacios en donde más tenemos pendiente por avanzar en nuestra región. Bueno, eh, si no hay más, no sé si nos siguen acompañando el resto de los panelistas, si quisieran reaccionar a alguna pregunta del público o algún comentario, si no fuese así. Le daría la palabra al doctor Genis para el cierre de la sesión, dado que ya estamos sobre la hora. Muchas gracias por esa presentación, muy instigante. Creo que hemos escuchado unos aportes muy ricos. Todavía estoy tratando de contestar las preguntas que se han colocado en el chateo, las perspectivas sobre tabaco, alcohol, sociedad, el papel de la sociedad civil, el uso de los impuestos, los derechos de las personas son elementos sumamente importantes en este debate. Y la verdad es que hemos escuchado contribuciones tremendas de parte de los panelistas, representantes de los ministerios de Surinam, el doctor Rui. Agradezco mucho que hayan participado esta mañana. Y ahora, de parte de la señora doctora Henning, hemos disfrutado muchísimo de todas las contribuciones que nos han dado. Vamos a compartir en nuestro portal de la OPS, esta presentación, las grabaciones que hemos hecho y vamos a seguir tratando de contestar todas las preguntas planteadas. Estamos en una coyuntura eh, increíble y hay muchas lecciones eh, que hemos extraído de ese eh, periodo de tiempo. Agradezco a los participantes, a los oradores eh, y los que todavía tengan preguntas, no duden en colocarlas ahora en el chateo. Agradezco a todos. Por eh, este debate maravilloso ha sido una oportunidad excelente para el intercambio de ideas. Agradezco a todos por sus presentaciones y participación. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Luego muchas gracias. Todas las preguntas fueron respondidas, doctor Genis. ¿Algo que responder todo? Y sí, todo fue respondido. Ok, bien nada, no problema. <laughs> Una tarea muy factible. Totalmente.